bien, muy bien, la verdad. Contentísimo. ¿Sí? Feliz. Sí, sí, contentísimo. Viene todo tropical, ya se lo he dicho. Digo, da gusto verlo. Ya. Cuando ya llega, hay un día en el que sale el sol, sí, ya para mí ya es como verano. Ya está. Y ya voy en chanclas por la casa. Cuidado porque engaña un poco, ¿eh? Yo también me vine muy arriba y antes de ayer casi me congelo. Vino sin camiseta a trabajar. Sí, sí, sí. Sin camiseta. En bañador, sí, sí. En bañador del tirón. Muy bien hecho. Sí. Sí, sí, somos marcando tendencia equipo, al final. Totalmente. ¿Qué nos trae? Pues hoy os traigo una cosa. Hoy os traigo una cosa. Ah, bueno, qué guay. Oye, nunca nos han traído una sorpresa. Cosa. Ya. No, yo siempre pienso que se hacen muchos videojuegos. Aquí en España tenemos además como un nicho muy guay de hacer videojuegos. Sí, se puede decir nicho, pero como que aquí hay industria. Hay industria, hay. Pero nunca hacemos, claro, nunca hacemos juegos sobre nuestras raíces, sobre nuestra propia cultura. Claro. Entonces yo he pensado en toda esta gente que hemos estado viendo en la tele, en callejeros, que necesitan, yo creo, su yo propio videojuego. Iba a hablar del Assassin's Creed Siglo de Oro, pero no. No. Nada, el Assassin's Creed no le interesa. Pero esto a nadie, es mejor, ¿eh? Porque tú imagínate, en plan, claro, la gente como el de las monjas aquellas de este sitio. El siglo primero. Claro, pues eso sería rollo. ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo primero después de Cristo? Claro, eso sería rollo Blasphemous, a lo mejor. Total. Y estaría sonando yo. Te vengo a decir. Tú estás ahí liado en el baptisterio profundo, claro. Y llegan las flos marea, ¿eh? Como voces. Claro, también estarían ahí, es verdad. Sí, sí, por supuesto. También he pensado, por ejemplo, en el Ramón el Vanidoso. Mítico. Claro, claro. ¿Lepitis? Ah, bueno, hombre, claro, el que había salido de la cárcel. Claro, claro que sí, claro que sí. Yo me lo imagino algo del estilo este juego, si fueras sobre él. Por cierto, un amigo se le encontró. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sería como de estos juegos de diálogo japonés. Que tienes como que ir decidiendo. De citas. Y tienes, claro, de tener citas y tal. Entonces tienes que, por ejemplo, como hace él, no tienes que amenazar, tienes que avisar, claro, de las cosas. Claro. Y si te pasas un poco la raya, te meten en la cárcel. Y game over y tienes que empezar otra vez. Claro, tienes que decir, si por ejemplo vas a tomar droga o lo que sea, tienes que decir que es la auténtica salud. No tienes que pasarte, tienes que elegir, claro, siempre el diálogo correcto, el diálogo más vanidoso posible. Claro. Yo lo jugaría. Sería sí, bueno. Target Maya. O sea, Target Maya, sí, sí, 100%. Sí, sí, sí. Claro, claro. Luego estaría el que para mí sería el Game of the Year. El Gori. Game of the Year. You are que sería el de las vecinas de Valencia. Esas son las de la mierda, las de la bolsa a la cabeza. Ah, sí, sí. Esto sería obviamente estilo Dark Souls. Totalmente, esto totalmente. Y super es un claro, mira, claro, se te abre la niebla y te salen unos orines. Entonces tú tienes, claro, tienes que irte equipando con bolsas, te tienes que ir haciendo tu build. Claro, puedes usar a tus hijos como el cubo humano. Claro. Denuncias, ataques, denuncias. Claro. Y sin luego, ser tú nada de eso al final. Claro, ¿eh? Claro. Tú escuchas un NPC que te dice puta. Siempre se ríen en los datos. Sin ser tú, además, sin ser tu personaje, nada de eso. Claro, nada de eso. Quedar clarísimo desde el principio. Y en el telefonillo te escribe putón. Putón. Mira lo que ha puesto, putón. Mira, claro. Putón pone. Lore, claro, eso es como el lore, porque tendría un lore muy profundo, claro, que tú tendrías que ir sabiendo. Por ejemplo, tú vas a tu casa y pone putón donde tú vives. O te dice. ¿Qué está diciendo puta a mí? Sin ser nada de eso yo. Es increíble, claro. Es increíble. Claro, lo de tu marido que te dejó. ¿Sí? Cuéntale lo de tu marido, eso es un lore que queda ahí. Claro, puedes encontrar documentos que tú lees luego si quieres, no sé, claro, el divorcio. Claro, claro. A mí este sería, yo creo, que el que más me fliparía. Totalmente. Sí. De hecho, yo haría luego una secuela porque, fun fact, esta señora sale en el documental, sí, de El caso Alcácer. Por eso digo. Entonces es como que de repente tienes ahí… El caso Alcácer sería como el Bloodborne. Claro. Poco. Sí, sí, sí. Sí. Claro, una relación ahí contando, totalmente. Claro. Y ahora tiene que salir el Sekiro de las señoras de Valencia. ¿Ese cuál podría ser? Uf. Pues no lo sé. John Cobra, a lo mejor. Pero sí. Luego vi uno, a mí de los que más me gustan, de vídeos de fauna española, es el de parar como a paranda. El que no diga lo que sea. Que no haga lo que diga. Tremendo, tremendo. Tenemos. Ella parar ahí como a paranda. Pues el mejor, pues él no diga lo que sea. No haga lo que digan. Que ella a parar como a paranda. Era lo mejor. Lo demás es dejarlo. Vale, de dejarlo. Lo demás es dejarlo. Y este es cósmico ya. Y que además hay paciencia y está atendiendo y por la situación y que te revisa. Claro, y que para gusto sí. Para mi gusto sí. Estoy totalmente de acuerdo con este señor, ¿eh? Completamente. No le puedo rebatir nada. Claro, este.
Este juego yo me lo imagino algo estilo Papers, Please, más o menos, en plan algo de algún tipo de espionaje que tienes que ir descifrando códigos, en plan, vale, me ha dicho esto, pero ¿qué es lo que se esconde realmente para saber si es bueno o no? Obviamente el chico este que se pone nervioso, eso ya sería de los niveles más complicados. Sí. Buah, sí, por sí, eso sí, ya sí, es algo casi de Lovecraft, en plan, está como comunicándose con seres. La cordura, ¿vale? Niveles claro, de cordura. Claro. Entraría en juego todo eso, yo lo veo como un juego así. Yo todo esto lo estoy proponiendo para que se haga en algún momento. Yo no soy desarrollador, pero bueno, yo aquí suelto las ideas. Claro. Yo lo jugaría. Claro. También estaría, por ejemplo, el DLC, el de Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, claro. Sin ánimo de lucro, tres claro. Kilos de lubina. Una pizza, una tortilla de patata, una pizza, una tortilla de patata. Sin ánimo de lucro. Claro, eso hay que descifrarlo todo. Y hay que ir sabiendo cuál es lo que realmente está contando, porque se te puede colar como un espía o algo. Claro, 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 claro. Y te bajan el sueldo. Claro. Luego hay otro que es, yo le llamo el habitante del sol. Bueno, soy hijo del sol. El rey es su padre. Rey claro. Es mi padre. Mi estirpe escribió la Biblia. Claro. Claro, ahí está. Mis hermanos las estrellas. Pues yo este hombre, juego, fíjate, me lo imagino algo más estético, rollo el Journey o el Gris. O sea, es algo que es más, pues eso, tú eres, tú vas con tu padre acompañado y vas caminando por el sol y tu estirpe tiene como que tienes que ir recogiendo páginas de la Biblia en el sol, algo así. Que en vez de otro muñequito del Journey que se te une tu padre. Este, claro, y este tío con la boina y la camiseta metálica. Es el rey de Juan Carlos. En ese momento era Juan Carlos, se te une el rey Juan Carlos. Claro, claro, claro. Su padre. Pero ¿dice que el rey Juan Carlos es su padre o que tiene un padre que es el rey auténtico? Ay, es que no lo sé. Era, el rey es mi padre, simplemente. Entonces yo aceptaba que era el rey Juan Carlos. Es claro, verdad. Pero siempre me imaginaba. Ahí hay una rey doble Juan lectura, Carlos. Cuidado. Claro, pero se iría tropezando todo el rato. Ahí estaría parte de la, del es verdad. Complicado sí, del nivel, sí, claro, sí, claro. Conseguir que llegue al claro. Final. Claro. Y pida perdón al pero, llegar. Claro. Llegáis, joder. Y, pero eso, yo me imagino, es un juego como súper estético, como de ir atmosférico. Sí, muy ¿no? De disfrutar jugando. Sol, claro, tu estirpe viene de las estrellas o no sé qué, pues ese sería el estilo. Y, por supuesto, luego estaría la de la leoparda. ¡Hombre! Hombre, ya, hombre como de, que forma parte de nuestro ADN. Mitiquísimo. Que vamos, que la leoparda, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y yo esto me lo imagino un poco como fúrico. Con el citroplástico de sulfato, dice algo así, ¿no? Sí, con el, yo estoy sí, me imagino como algo muy sencillito, algo rollo Candy Crush. Tú eres la socorrista y… ¡Ay, tienes que mezclar! Claro, claro y tienes que ir dándole bolitas y la liesparda, claro. Y la tienes liesparda. Que tener cuidado porque si hace una reacción chunga se te va toda la mierda, claro. Claro, puede ser de gestión de recursos. Claro. Es claro, muy buena algo esta, así, sí, algo así. Sí, sí. Yo me lo imagino algo así. Y luego ya para terminar, uno que ya es… Vale, que eso le deberían conocer nuestros padres. A mí este nos pilló lejos, el de la droga en el Colacao. Pues es de los 70. Mucho tiempo. Droga en el Colacao. Y yo noté víctima. Que durmiera muchas horas. Imposible que yo duerma muy pocas horas. Nunca dormí más. Claro, claro. Y yo aquí, el rollo que me imagino es esto. Es algo rollo Kojima, como una historia que implica giros, que implica mentiras, porque el tío obviamente no creo que tome Colacao. Claro. Sí. ¿Por qué abrió la puerta a esas dos mujeres? Algo aquí como más ir Kojimero. Claro. Uy, me está dando un mal rostro. Gameplay no tiene tanto, porque encima si le echan droga, pues ya, claro, claro. Claro. Pero cinemática sí. Y tiene ese rollito. Así, como de… De que te viene una mujer, como que no sabes si es una o son dos, porque están una delante de la otra. Sí. Me gusta porque es que realización nos está diciendo por el sí. Canillo. Eran dos prostitutas que se llevó a casa. Quieren romper toda la magia de Kojima. Claro, claro. Cuando eran dos prostitutas, pero en un principio… ¿Tú qué motivación tenían esas dos prostitutas? Podía ser otra. Me estoy claro, pensando claro, que claro. La cara del señor podría ser perfectamente la portada, ¿eh? Porque sí. Es que, qué mal sí, rollo. Sí, sí. Qué mal rollo. O… Sam Porter Bridges. Claro, sería… Yo creo que lo interpretaría Norman Reedus, de hecho. Sí. Le pones sí, sí, un man-ban. Sí. Tal cual. Claro. Pa'lante. Oh, qué maravilla. Estas son algunas de las propuestas, pero yo creo que se pueden hacer muchísimas más. Bueno, mira el misterio que ha salido material. La primera. Claro, claro. Y yo las jugaría todas. Yo, tú no eres desarrollador, yo tampoco, pero somos consumidores. Claro. Lo compraríamos. Aunque me molaría ser director de videojuegos algún día. Y decir, no dice, te vengo a decir toda la verdad. Dice, te vengo a decir toda la verdad. Cosas así. Sería las correcciones. Me… Claro. Llegas al despacho y dices, oye, esto me lo cambias. Claro. Me encanta. Ese sería el rollo sí. Que me gustaría. Los jugaría todos, Jagger. Muchísimas gracias por abrirnos siempre las puertas a un mundo extraño y aterrador. Gracias, Jagger.